De la UNAM. El Colegio Israelita de México fue la sede del primer torneo de robótica Robotics SimOrt. Más de 40 instituciones educativas nacionales e internacionales participaron en esta competencia en categorías como Lego, Mini Sumo, Laberinto e Innovación Tecnológica. La robótica ya se ha convertido en un parteaguas de diversos temas de discusión, de desarrollo, de investigación y pues qué mejor comenzarlo a realizar con chicos desde temprana edad. Eh, pues en este caso, desde los eh, 8 o 10 años, eh, tenemos la categoría 24 horas, que es una categoría diseñada para chicos de preparatoria. Se les, preparatoria y universidad. Se les va a retar realizando un proyecto en 24 horas, dándoles solamente eh, cosas eh, muy esenciales y eh, algo que es de este siglo, que es una impresora 3D. Quizá puede ser un reto de un robot que limpie un cuarto. Entonces, ellos tienen que crear el robot que identifique cuáles son las partes del cuarto, qué es lo que se encuentra y comenzar a recoger. Puede a lo mejor clasificar basura, cualquier tipo de reto es. Tienen que construir un robot para solucionar eso. Simultáneamente se está haciendo la categoría eh, Challenge Kids. Esta categoría eh, se está llevando a cabo con, eh, con alumnos de diferentes países. Están en línea y están compitiendo en vivo en dos escuelas. Como Ucrania, Rusia, Ecuador, eh, está Estados Unidos, eh, Costa Rica, y se les retó a realizar un reto utilizando la plataforma Lego. México actualmente se ha sumado a un sinfín de medalleros en, en torneos de robótica, no solo nacionales, sino internacionales. Lo que nosotros nos estamos sumando es este esfuerzo en la difusión de la ciencia y la tecnología a través de la robótica. Noticias 22, Karen Rivera.